Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Comité Directivo Estatal del PAN denunció la intromisión del gobernador Salvador Jara Guerrero en el proceso electoral y lamentó que no se rija por el perfil académico que lo llevó al poder. Yo creo que no solamente Acción Nacional, sino que incluso yo creo que la izquierda de Michoacán debe estar muy decepcionada de Salvador Jara, porque se veía identificado con la izquierda, se veía pues con un perfil académico, y lo hemos visto últimamente pues incluso participando en eventos partidistas. Obviamente hacemos un llamado, como ya lo hizo el presidente de este Comité Directivo Estatal, a que saque las manos del proceso. En rueda de prensa, el secretario general y el representante del PAN ante el IEM lamentaron la justificación que diera el mandatario estatal sobre su presencia en un evento del PRI, argumentando ser simpatizante. Son lamentables las declaraciones que hizo el gobernador, porque en primera asistió en horarios y días hábiles a ese evento. Y quien me quiera discutir que no era en horas hábiles, hagan una cronología de días pasados o meses anteriores a cuántos eventos oficiales ha asistido el gobernador Jara a la misma hora. Javier Mora señaló que se presentará una denuncia ante el órgano electoral por dichas acciones, la cual será respaldada por diversos partidos como PT, Movimiento Ciudadano y PRD. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.